buenas tardes, familia. Abrimos otra semana juntos en el magazine de Perlavisión. Y hoy, como habíamos anunciado en el espacio El Semanal, usted conocerá sobre la entidad Alfixa Plus S.A. de Cienfuegos, una empresa con características particulares que le hacen resaltar en el panorama empresarial de nuestro país. Quédese con nosotros si desea sumarse además a la celebración el próximo día 10 de abril de otro aniversario de los círculos infantiles. Acompáñeme. Para momentos de disfrutes y recuerdos, donde late y sana la vida, en representación cubana, para que avance la ciencia, en servicios necesarios de la cotidianidad, en tus espacios esenciales e impresionantes, en la cultura cubana, formando parte de Cuba, estamos nosotros. Alcoholes finos de caña. Alfixa Plus S.A. Y como anticipaba en la presentación de esta emisión de Magazine, en que abrimos nuevamente perfil institucional, es tiempo de conocer sobre una organización cienfueguera. Hemos visto imágenes de la planta y también de algunos de los usos de su producto fundamental. Doy la bienvenida a quien en estos momentos ejerce como vicepresidente de la Junta Directiva de Alfixa Plus S.A., Arnaldo Antonio Costa Delgado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y también se suma a este tiempo de entrevista alguien que ha interrumpido agenda muy agitada, por cierto, por estos días en Alfixa, y es su especialista de calidad, Ana Isabel Fernández García. Ana, bienvenida también a Magazine. Lo sumamos también a la familia que somos y eso nos pone felices porque conocer sobre Alfixa, Alfixa Plus, es el objetivo fundamental. Para eso, yo creo que es tiempo de que nuestra teleaudiencia se sume a partir de información que ustedes pueden ofrecernos. Y quisiera comenzar conociendo sobre cuándo surge Alfixa y cómo es que llega Alfixa Plus. Bueno, hay que decir que la empresa se inauguró en el año 99. Surge por una iniciativa de nuestro comandante en jefe con el objetivo de mejorar la calidad del alcohol en Cuba. Trabaja los primeros 15 años la empresa y bueno, después en un periodo inactivo vuelve a reabrir las puertas con el nombre de Alfixa Plus en el año 19. Comienza su producción. Hay que decir que es la destilería más grande del país en Cuba hoy, la única que destila alcohol al vacío en tres columnas de las cinco que tenemos, y logramos hacer alcohol fino y superfino. El superfino fundamentalmente para la exportación del alcohol. Ustedes ya tienen experiencia además en el trabajo con personas que llegan desde otras naciones, por ejemplo desde España. Sí, como no, la empresa mixta es cubano-española. Tenemos una empresa en España que es el accionista extranjero de la fábrica y con el cual mantenemos cordiales relaciones de trabajo. Entonces, si resumimos, ¿cuál es la misión fundamental que tiene Alfixa? La misión fundamental que tiene Alfixa es la producción de alcohol fino para el mercado nacional y superfino para exportar, con el objetivo de suplir a nuestro cliente fundamental, que es, tenemos el honor de producir una mayor cantidad de alcohol para la Habana Club en el país y también para Suchet Camacho. Son dos empresas insignia en nuestro país, lo cual nosotros suministramos más del 90% del alcohol que consumen la misma. Y en esa cadena de producción también es esencial el trabajo que realizan los proveedores, que en este caso tienen ustedes además un proveedor fundamental. Sí, nuestro proveedor fundamental es Ternoazúcar, el cual nos suministra las mieles proveniendo de los ingenios del país. Nosotros debemos estar consumiendo anualmente 90.000 toneladas de miel. Este año debemos acceder a 60.000 toneladas, lo cual nos va a dar la garantía del plan que tenemos inscrito de 163.000 hectolitros de alcohol en este año.
A partir de las mieles finales de caña de azúcar, se obtienen en Alfixa alcoholes finos de caña, como decía Arnaldo, para la realización de productos de carácter nacional y súper fino para la exportación. Usted mencionaba Habanaclú, y Habanaclú está entre los mejores rones que se comercializan en el mundo. Así es. Ahí pone también su granito de arena Alfixa. Cómo no, sale de Cienfuegos. Sale de Cienfuegos, de la perla del sur. Así es. Arnaldo, hablemos un poco sobre la estructura que tienen para ese funcionamiento articulado, porque ya ustedes tienen claridad de esa cadena para generar valor, o sea, Ascua, Tecnoazúcar como principal proveedor, tienen muy bien definidos sus clientes, pero dentro, ¿qué ocurre? Esos procesos, ¿cómo están organizados? ¿Cómo están divididos? Bueno, la fábrica tiene 5 procesos bien identificados. Está el área de generación de vapor. Uh-huh. Nosotros tenemos una ventaja esencial en la fábrica, que generamos vapor a través del crudo nacional, y a partir de la reapertura de la fábrica tenemos un camadón mixto que consume crudo y alcohol técnico B, lo cual nos da la garantía del suministro de el combustible, que es una de las cosas, una de las crisis en el problemáticas fundamentales. Nosotros lo trabajamos con crudo cubano y alcohol. En la fábrica cuenta también con una planta de ósmosis que nos genera 40 metros cúbicos de agua osmotizada para garantizar la calidad del alcohol y todo el trabajo de la fábrica. Tiene otra área, que es el área de fermentación, donde ocurre un primer proceso de las mieles, y después en las columnas de destilación ya obtenemos el alcohol. También tenemos una pequeña brigada de mantenimiento, cual sirve de soporte de la fábrica y nos posibilita tener todos los equipos activos en la misma. Y en estos días yo diría que las rutinas de trabajo están totalmente dinamizadas, porque además de producirse esos alcoholes finos de caña, están en función de la certificación del sistema de gestión de la calidad. Ana, por eso yo decía cuando te presentaba, hemos interrumpido agenda apretada. ¿Cómo marcha este proceso en Alfixa? Sí, Alfixa hoy está inmersa en la auditoría de certificación, su sistema de gestión integrado, con las normas 9001, calidad, 136, análisis y peligro de los puntos críticos de control, 14.000, medio ambiente y 45.000, seguridad y salud del trabajo. Además, pretende una posterior auditoría poder acreditar el laboratorio nuestro a través de la 17.025, competencia de laboratorio. Para la certificación que tenemos en este momento en la fábrica, contamos con 5, la fábrica está dividida, o nuestra empresa está dividida con 5 procesos: un proceso clave, que es gestión de la dirección, 2 procesos estratégicos, que son, un proceso estratégico, que es gestión de la dirección, 2 procesos claves, que son producción de alcohol y control de la calidad, que sería laboratorio, y 2 procesos de apoyo, que son gestión económica y gestión comercial. Esto interrelaciona cada uno de los momentos, tanto dentro como la retroalimentación, tanto como los proveedores, como los clientes que tenemos acá en la fábrica. Y vamos integrando todo esto dentro de un sistema que debe ser para un mejor funcionamiento propio de nosotros como empresa, y para un mejor funcionamiento tanto externo como a nivel social. Les propongo hacer una pausa en nuestra conversación mientras las siguientes imágenes nos siguen acercando al Fixa Plus. Alfixa Plus S.A., empresa única de su tipo en Cuba, utiliza destilación al vacío, lo que permite obtener alcoholes superfinos con más de 95.5 grados. Pero aquí no termina el viaje de nuestros alcoholes, sino recién comienza. Contamos con un sistema de compromiso que garantiza la calidad y transparencia de nuestro producto. Nuestro orgullo es la calidad de nuestros alcoholes. Potenciamos la eficiencia y rendimiento. Alfixa Plus ofrece alentadoras perspectivas para la garantía del futuro en el creciente mercado cubano. Es difícil disfrutar de Cuba sin la impronta de nuestros distinguidos alcoholes. Los alcoholes de Alfixa Plus son garantía.
profesionalidad, innovación, experiencia. Alfexa Plus S.A., donde nacen alcoholes de excelencia con aroma de cubanía. Este lugar donde nacen alcoholes de excelencia con aroma de cubanía, Ana, ¿cuántos trabajadores tenemos ahora? La empresa cuenta con 57 trabajadores. Es una empresa chiquita, desde modo estructural, tanto en trabajadores como de infraestructura, somos pequeños, pero con una gran capacidad de producción. O sea, la empresa tiene una alta capacidad de producción. Tenemos condiciones de trabajo muy favorables ante la sociedad y esto nos ha llevado a tener con la sociedad una cierta... nos involucramos de forma social... Con el entorno. Con el entorno en que se encuentra la empresa, ya que es parte de una comunidad. O sea, no está aislada, sencillamente está dentro de una comunidad. Como parte de ese entorno tienen, me imagino, algunas iniciativas compartidas donde también abren las puertas y las personas les conocen y trabajan muchas personas de allí, ¿verdad, Arnaldo? Sí, bueno, el peso fuerte de los trabajadores son de la comunidad. Hay que decir que nosotros a partir del año pasado realizamos un grupo de beneficios en el orden social, como la mejora de los viales. Tenemos comunicación con las tres escuelas que están en nuestra comunidad, con el objetivo de formar desde las edades tempranas el interés, lo cual va a constituir en un futuro nuestra fuerza de trabajo, en los trabajos con los círculos de interés. Y desarrollamos otra actividad en el Consejo Popular. También que la masa de trabajadores sea ahí, a partir de los niveles de beneficio que tenemos, salariales, de atención al hombre, constituye todo esto un conglomerado de... Un estímulo de la mejora de la comunidad en que estamos enclavados. Una comunidad que también agradece esa participación que tienen los procesos que ya ustedes referían se desarrollan en Alfexa Plus. Pero además, una comunidad que conoce sobre la historia que tiene esta organización Cienfueguera. Arnaldo, ustedes aplican un principio que me llama muchísimo la atención por las bondades que ofrece, y es el principio de la economía circular. ¿Cómo lo han logrado? Hay que decir que la fábrica, pudiéramos decir que está en el propio corazón del polo productivo de Antonio Sánchez, en el cual se desarrolla, como bien usted decía, la economía circular, partiendo que nosotros pagamos un grupo de servicios que nos suministran las propias UBB de derivado de Antonio Sánchez, dígase como el suministro de agua, el tratamiento residual. Hay que decir que los residuales nosotros, a partir de que tenemos la fábrica al lado, disminuyen su agresividad y se forman, en el caso de la planta de CO2, se hace CO2 grado alimentario. En el caso de la planta de Torula, se produce el alimento animal, dígase miel proteica, torula seca y otros derivados que salen de nuestros residuales. También hay que decir que se benefician con la adquisición del alcohol de nosotros, que como bien le dije es uno de los mejores del país, y producen ron en su fábrica, lo cual constituye una fuente de ingreso fundamental para la empresa azucarera de Antonio Sánchez. Y parte de esos residuales se utilizan también en el campo, o sea, se vierten al campo tanto en las parcelas que tienen drenaje parcelario, como también con otras tecnologías que fundamentalmente brasileñas, que se aplican con arrolladores, y se ahorra una cantidad de fertilizante en las unidades del propio empresa azucarera Antonio Sánchez, lo cual es muy interesante porque el mismo dinero, tanto en moneda nacional como en USD, se queda en el mismo desarrollo. O sea, vamos creciendo en el mismo desarrollo de la empresa azucarera. Yo creo que son estas las razones que justifican, algunas de las razones que justifican que ustedes vuelvan a presentarse al premio de la provincia de Cienfuegos a la calidad.
Resultaron finalistas en la edición correspondiente al año 2022 y ahora están ya presentando expediente y en proceso de concurso que va corriendo para ese premio que se otorgará por 23ª ocasión en el mes de octubre, que es el mes de la calidad. ¿Cómo marcha este proceso en este momento para ustedes? Son varias metas compartidas. Sí, en este momento lejos de estar inmerso en la auditoría de certificación, que va a ser un paso de avance a la calidad de la empresa, nos vamos a basar en las no conformidades que tuvimos el año anterior, que hoy podemos decir que la empresa cerró todas esas no conformidades con un alto nivel de eficacia. Hoy esas no conformidades no existen en la empresa. Nuestro sistema de innovación y tecnología ha avanzado mucho, que fue uno de nuestros principales puntos vulnerables del año anterior. Y nuestro sistema de gestión está hoy, a abril 2024, más consolidado, más presto a todo lo referente a cumplir con los requisitos de las normas cubanas que tienen que ver con la calidad, inocuidad, medio ambiente y el resto, para nosotros tener un paso adelante para poder certificar o poder participar en el premio a la calidad de este año. Les agradezco muchísimo, Arnaldo, Ana, la presencia en el magazine de Perlavisión y les deseo éxitos. Gracias. En el proceso de certificación de su sistema integrado de gestión, pero además en la participación en el premio de la provincia de Cienfuegos a la calidad. Los voy a despedir con otro material que hemos preparado para esta emisión de lunes y le invito a que se quede justo donde está y me acompañe hasta el final. Yarixa es estomatóloga. Yarixa puede cumplir con su desempeño porque su mayor tesoro está a buen resguardo. Yubi es educadora. Ella se encarga de la custodia de muchos tesoros, incluyendo el de Yarixa. Círculos infantiles, logro de la Revolución Cubana. Años celebrarán los círculos infantiles el próximo 10 de abril. Y en Magazine, desde que surgió nuestro programa, hemos intentado lograr ese acercamiento en cada una de las jornadas en que se desarrollan diferentes actividades e iniciativas en el municipio y en la provincia para esta conmemoración especial. Doy la bienvenida a tres educadoras, además apasionadísimas de la primera infancia. Se las voy a ir presentando y contándoles alguito de su historia. Está hoy con nosotros y es fiel seguidora del magazine de Perlavisión, Miriam Valero Lemus, educadora jubilada, reincorporada, que ha estado trabajando en diferentes niveles educativos, pero que reconoce que en la primera infancia hay magia y desde la educación preescolar también ha aportado durante 51 años su granito de arena al crecimiento. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. También se suma a este tiempo de diálogo quien hoy es la directora del Círculo Infantil Mis Amiguitos, Marlene de la Nuez Herrera. 37 años de entrega a la primera infancia, de los 37, alrededor de 35 como directiva en este nivel de formación. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y felicitaciones. Y también se suma en su calidad de especialista, de metodóloga, fundamentalmente para el caso de la primera infancia en el municipio de Cienfuegos, Lady Nuaya Bolufé, quien nos va a poner al tanto de todas las actividades que con iniciativas llegan a esta edición de la celebración en el año 2024. Gracias también por estar con nosotros.
Comenzamos entonces por la experiencia. La voz de los años, pero que mantiene ese aire que solamente aporta la posibilidad de trabajar con los niños. Usted se jubiló, pero decidió reincorporarse. ¿Qué le atrapa? Bueno, como bien tú dijiste, es una magia trabajar en este nivel educativo. Y también me motiva, porque debido a esa experiencia, puedo también contribuir a la preparación de las nuevas muchachas que se van graduando, que necesitan de nosotros, de esa experiencia. Y muy contenta de estar otra vez entre los niños, porque qué va, no podía estar sin ellos. Usted, yo decía, ha trabajado en distintos niveles, sí, pero siempre ha intentado regresar a la primera infancia. ¿Qué es lo que más puede disfrutar una educadora de círculo infantil, de primera infancia, de trabajar con niños de estas edades? La alegría de ellos, al ver lo que vas logrando poco a poco, porque ellos los recibes, figúrate, sin desarrollo de habilidades, de hábitos, y poco a poco vas viendo cómo vas logrando que esos niños después, al final, hablen, hagan todo lo que no supieron o no saben cuando tú los recibes, porque son pequeñitos y los vamos enseñando. Ellos jugando aprenden. Y entonces esa alegría te va contagiando y la satisfacción, repito, de ver cómo los entrega después a la escuela primaria, con todos esos hábitos vencidos, las habilidades, los conocimientos. Y esa satisfacción la comparten ustedes en cada una de esas jornadas de entrega. Por ejemplo, en el círculo infantil Mis Amiguitos, ahora por Pastorita, pero tiene usted una experiencia anterior en la CEN. ¿Es difícil dirigir educadoras de primera infancia? Como tal, no es difícil. Lo que hay que tener es la entrega. Hay que tener mucha pasión por la carrera y le tiene que gustar a uno como tal. Yo he llevado todo este tiempo trabajando en Indiecito de Jagua, un círculo en el cual fue mi escuela, y no puedo dejar aquí de mencionar, y ahora por supuesto en mis amiguitos, en el Consejo Popular de Pastorita. Felicitaciones para todas ellas, bueno, para todas en Cienfuegos, en sentido general, para el municipio, para la provincia, las personas que nos nutren cada día. Yo digo que para dirigir realmente hay que tener, hay que cumplir muchos requisitos, pero hay tres aspectos muy importantes, que es la ejemplaridad, el control y la sistematicidad, porque están concatenados y uno va llevando al otro. Usted puede ser muy sistemático, que si no controla, el trabajo se pierde. Usted puede ser muy sistemático, pero si no es ejemplo, también se pierde. Entonces, eso en resumen es lo que me ha dado la medida de permanecer tanto tiempo, tantos años en este trabajo. Y logrando motivar, además, muchas ocasiones a jóvenes que se van insertando como educadoras de primera infancia. Jóvenes que también tienen roles protagónicos en las actividades que se van a desarrollar a propósito de esta fecha. Cuéntanos usted, ¿cuáles son las propuestas para este año? A ver, se han venido realizando ya diferentes actividades, como por ejemplo el día 6 se realizó una velada por el natalicio de Vilma Espín, creadora de los círculos infantiles. Se realizó en todas las instituciones educativas de la primera infancia, donde participaron familias y agentes de la comunidad. Se realizan en los diferentes círculos encuentros intergeneracionales con jubiladas reincorporadas, fundadoras de círculos infantiles, que tienen encuentros con esas educadoras noveles y las prácticas docentes que tenemos también en nuestro centro. Se han ido realizando actividades recreativas en los diferentes consejos populares con la participación de la familia, donde los niños han expuesto juegos tradicionales, medios de enseñanza. Y este año, bueno, pues vamos a hacer, el municipio de Cienfuegos tomó la iniciativa de llevar el 10 de abril a la comunidad donde están enclavados los círculos infantiles, donde se van a sacar, a realizar ahí en la comunidad con la participación de los agentes educativos de la comunidad, la federación, el gobierno, con el apoyo del gobierno también. Se van a realizar números culturales, bandas rítmicas, tablas, se va a realizar también montajes de medios de enseñanza, también con la participación de la federación,
Y este sábado, el día 13, se va a realizar en la plaza un festival de bandas rítmicas de los círculos infantiles, donde, bueno, invitamos a que participen. ¿A qué hora va a ser el festival? Va a empezar 8:30, 9 de la mañana, más o menos esa hora, para que vayan llegando. Y bueno, ahí queremos que sea también un festival de todo, de los cienfuegueros, de los cienfuegueros, para que conozcan todo lo que hacen nuestros niños y las habilidades. Lo que puedan aprender en la primera infancia en Cienfuegos. Muchísimas gracias a las tres, una representación de quienes laboran en los círculos infantiles que estarán celebrando 63 años de su creación el próximo 10 de abril. Y después de este tiempo de entrevista, que ha sido corto pero cargado de emociones, ponemos punto final a nuestra primera emisión de la semana. Les recuerdo que el próximo miércoles aquí les espero para juntos, como siempre, abrir otra de las páginas del magazine de la familia Cienfueguera. Con música nos vamos por hoy. Hey, yo. All right. Right. Check it, babe. Me gusta Rosa, qué cosa cosa. Ella me deja aquí, no se pone celosa. Me gusta Juana, Habana, Habana, porque ella sueña con el salón de la fama. Me gusta Chuchi, su cuchi cuchi, que no es ni buena, pero es fan al sushi. Me gusta Elena, que está bien buena. Todos los días terminamos en la arena, pero siempre llega. Gana de volar y llenita de luz, muriendo hermosa, pidiendo que te toque. Tú no querías mambo, mambo. Mueve la cintura que la fiesta, eso tú no querías mambo, mambo. Con las manos en el aire, no me digas que tú no querías mambo, mambo. Que okay, mueve la cintura que la fiesta, eso tú no querías mambo, mambo. Ah, checa, juega, ve. Lola, ey, hola, hola, porque ella siempre se viste a la moda. Me gusta Noma, sí, sí, los Manoma. Esquizofrénica, donde quiera la forma. Me gusta Lucy, como se Lucy. Por eso comencé ya escuchando music. También me gusta Asunción, porque le gusta que le toque corazón. Siempre llega tú, ganas de volar y llenita de luz, riendo, hermosando, pidiendo que le toque el mambo. Tú no querías mambo, mambo. Mueve la cintura que la fiesta, eso tú no querías. Cada martes y jueves, Jorgito Nodal y una servidora, Yasmina Núñez Milanes, justo a las 12 del mediodía, a llegar con nosotros a Buena Hora.